Vamos al encuentro del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que con precisión suiza dijimos 8:30, sonó el pit. Buen día, gobernador, ¿cómo está usted? Buenos días, María, y buenos días al equipo y a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, porque este último año y este último día del año es un tanto agitado, ¿no?, como para levantarse temprano y hacer un balance. Pero la primera pregunta es, ¿cuándo empezó a militar usted en política? ¿Cuándo empecé a militar? ¿Sí? Creo que uno empieza a involucrarse en distintas causas sin a veces darle la significación de que eso es militancia o eso es política. Y creo que empezó en la etapa de escuela primaria, cuando había que hacer algunas elecciones en el grado. Teníamos una hermosa maestra que nos hacía votar. Cada uno de nosotros tenía su libretita para elegir a quienes eran en aquel momento o los representantes del curso de la Cruz Roja, los encargados de alguna tarea. Y eso me siguió acompañando después en la secundaria, en el centro de estudiantes, como delegado. Y después en la facultad, como presidente del centro de estudiantes. Creo que fue una sumatoria de hechos en los que uno fue involucrándose en distintas acciones que fueron llevándonos a querer expresar ciertos cambios, ciertas necesidades, y a tener a partir de allí una participación de involucramiento y compromiso diferente a lo cotidiano. Y creo que fue creciendo sin duda con el tiempo, con el acercamiento a la participación política más plena. ¿Y con qué soñaba, cuál era el desafío principal de aquella época, más allá de la representación sectorial? Porque no es lo mismo representar, no sé, a la Cruz Roja en la primaria o al centro de estudiantes en la facu. Mira, el deseo de ser intendente de mi ciudad fue un deseo de joven. Un deseo cuando, trabajando en la Cámara de Comercio Exterior, uno empezó a involucrarse en el vínculo de lo público y lo privado y a dimensionar cuánto se podía hacer o cuánto más se podía hacer. Había un acompañamiento desde el Estado local. Allí sin duda empezó un primer deseo, y obviamente ser gobernador de la provincia también siempre estuvo en mi cabeza. Y ahora, ¿podría ser, por lo que he visto y los gobernadores y demás, no anida en su cabeza la posibilidad de ser candidato a presidente de Argentina? Mira, creo que el que dice que no quiere ser presidente de la nación miente. No. O falta la verdad. ¿Quién no le gustaría tener la hermosa responsabilidad y el orgullo de presidir a la nación argentina? Sin duda que creo que en muchos hombres y en muchas mujeres cruza este deseo de poder darle a su país lo mejor. Siempre en las otras etapas uno visibilizaba dónde se encontraba, desde dónde pensaba estar actuando para alguno de estos objetivos, y hoy mi cabeza está en Santa Fe, claramente está en Santa Fe. Cuando dice hoy claramente está Santa Fe, es entonces encabezando la lista de diputados provinciales. No sé todavía, no sé eso, pero sí acompañando a lo que uno siente es la necesidad de consolidar un proyecto de trabajo de estos 4 años, de seguir alentando la incorporación de gente joven, de seguir fortaleciendo equipos con capacidad técnica y con fuerte vocación política para una provincia que, no me cabe duda, está llamada a ser protagonista central de la nueva Argentina, desde su nueva matriz productiva a su fuerte rol federal histórico. 25 de junio, 2 de julio, 10 de septiembre,
o 3 de septiembre? ¿Cuándo votamos? Seguramente serán en algunos de esos, de esas fechas o de esos rangos. Uh-huh. De lo que se fue escuchando en el diálogo con los distintos partidos políticos, la idea era escuchar, terminar de redondear opiniones y hacer conocer en los próximos días un calendario electoral, sin, uh-huh, sin sorpresa, sin ninguna especulación de que una fecha, lo único que le consulto, unos días antes o unos días después puede cambiar o alterar una elección. ¿Sabe lo único que le consulto? Porque veíamos recién en el calendario acá con Marcos que el 2 de julio, que sería para las primarias, empieza al día siguiente las vacaciones de invierno. Por allí la gente a veces viaja antes. Solo, depende, no sé. Depende de la fecha, María, depende de las fechas en las que se fijen. No siempre han empezado el 2. Hay fechas que han empezado después del 9 de julio. Quizás las más recientes tienen o han tenido ese tipo de fecha, pero el tener definido el calendario sin duda que impacta en la instancia de las vacaciones, donde muchas familias se ordenan para realizar otras actividades u otros movimientos, y cuanto antes se sepa nos ayuda y hace previsible la tarea de todos y el ordenamiento familiar de todos también. Cuanto antes se sepa las fechas de vacaciones, dice usted. Claro. La fecha de vacaciones y ahí, la fecha de elecciones. Perfecto, perfecto. Gobernador, cuando usted asumió, obviamente que creo no estaba en su cabeza ni la pandemia ni el desmadre de la inseguridad. Hoy, ¿qué balance hace sobre esto? No estaba la pandemia. La dimensión de lo que teníamos que enfrentar, sin duda que uno la tenía mucho mayor de lo que se veía o de lo que se contaba o lo que muchos imaginaban. Creo que lo de la pandemia no estaba en la cabeza absolutamente de nadie en el mundo, tener que enfrentar algo desconocido que sin duda generó incertidumbre en todos. Desde no saber cómo actuar, cómo se cura, cuándo se cura, si había vacuna, en qué tiempos. Sin duda que fueron momentos que hoy no quisiéramos ni acordarnos. Ni acordarnos, sí. Pero creo que nos han marcado a todos de por vida, porque por lo que nos tocó vivir, a cada uno, en su familia, en su trabajo, en la relación con sus amigos. Todo cambió, todo se alteró, con instancias muy muy dolorosas, sensaciones que pensamos ni a veces en alguna de las películas más atroces se veían aislamientos, separaciones, imposibilidades de llegar a ver a un ser querido, de poder compartir momentos. Sin duda que son sacudones muy fuertes en el que, no me cabe duda, nadie es el mismo después de lo que se vivió en pandemia. Y en cuanto a la inseguridad, usted armó su campaña proyectando hacerle frente. ¿Qué falló, si algo falló? No, yo creo que seguramente hemos cometido errores o podríamos saber hacer algunas cosas mejor. Lo que sí tenemos claro es que es un tema estructural que había que enfrentar para que no crezca. Y para empezar a disminuirlo. La primer señal es saber y tener la dimensión toda la sociedad de a qué nos enfrentamos. Y que el tiempo en el que fue creciendo cada una de esas bandas, creciendo en su estructura narcocriminal, es un elemento que hoy creo que todo el mundo puede visualizar, que no es un problema que Rosario por sí solo pueda resolver, que la provincia de Santa Fe por sí sola pueda resolver. Este es un tema donde la nación no puede permitir que esto pase en su territorio. Esto es claramente la dimensión de lo que estamos enfrentando, y la cual, como santafesinos, tendremos que poner todo lo mejor de nuestra parte para eso. Todo lo que tiene que ver con
depurar la institución policial, por fortalecerla, por ingresar muchos más agentes. Hemos conseguido, María, por tercer año consecutivo, que ingrese mucha más gente que la que se iba. Era imposible estar pensando que íbamos a cuidar mejor a la gente sin que ingresen más cadetes a formarse a nuestros institutos. Sin equipamiento, sin agentes, cerrando comisarías, iba a ser muy difícil darle más seguridad a los santafesinos. Y estamos revirtiendo ese proceso, creando escuelas de policía, incorporando más agentes, 1.400 son los que se suman este fin de año, 1.800 serán en el año próximo, y con un despliegue de tecnología que tendremos durante todo el 2023 que va a potenciar mucho más esa presencia de nuevos agentes incorporados a la institución policial. Quiero demorar un minutito en esto que usted dice y que alguna vez esta cronista hasta tituló Rosario es Argentina, y me he desgañitado en eso, en mi humilde granito de arena. Usted habla, no puede la nación ignorar que esto sucede en su territorio. ¿Por qué cuando ha hablado? No ignorar, María, no ignorar. Permitir. Bien, ¿y qué tiene que hacer Nación? Porque hasta ahora todavía es como que nos siguen mirando, mirá lo que les pasa a Rosario. Nación o estructura federal deben entender la dimensión y deben entender que requiere una presencia mucho más activa y de conjunto del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo Nacional. Al Poder Ejecutivo por allí es el que más visibilizamos y al que le pedimos más agentes, más equipamiento y más asistencia a las fuerzas federales que están en territorio. Y a veces se genera aquí una discusión, bueno, se están haciendo operativos importantes donde intervienen las fuerzas federales, hay investigaciones de magnitud, es verdad, ha habido hechos sin duda trascendentes en el esclarecimiento, en el volumen de drogas secuestradas, en distintas operaciones, pero hay que sumarle algo más. Una policía santafesina, una institución policial santafesina, que está en un camino de transición, de depurarse. No olvidemos que venimos de una policía con muchos jefes, con procesos, con denuncias, con condenas. A ir estructurándose una nueva policía requiere acompañamiento, y requiere acompañamiento de las fuerzas policiales, de las fuerzas federales, no solamente en que estas fuerzas realicen las investigaciones que son y tienen implicancia de jurisdicción nacional, como el lavado, como el narcotráfico, sino que también colaboren en la seguridad ciudadana, en las acciones de prevención, para sumar números, para sumar conocimiento en esa instancia de transición, para trasladar a la población una sensación diferente de cuidado. Allí necesitamos más efectivos en la calle colaborando con nosotros. Nosotros poniendo año a año más, sumando tecnología, que debería haber tenido esta provincia. ¿La provincia tiene qué tipo de tecnología de último, no sé, nivel? Vuelvo a eso en 30 segundos, perdón. Pero quiero terminar el concepto de la comprensión federal de este tema. El Poder Judicial apuntalando a la estructura federal existente, pequeña en relación a la dimensión de lo que hay que enfrentar, pero auxiliares de justicia, tecnología para la justicia, recursos para su tarea, sin duda que sería una decisión de comprensión, de priorizar lo que está pasando en una parte del territorio nacional. Y para ser claro en esto de priorizar lo que está pasando en el territorio, tenemos a veces alguna situación de emergencia. Imaginemos un terremoto, una inundación o un incendio, la nación pone lo mejor. Y los que más tienen la ayuda de ese momento para superar y para mitigar los daños. De esto estoy hablando cuando digo se comprende y se pone lo mejor. Y el otro es el Poder Legislativo, que en definitiva uno expresaría allí a la política en su conjunto.
Y destaco, María, en esto, sí, la actitud de los diputados provinciales, de todos los partidos políticos, de haber unificado un proyecto para la estructura de justicia federal que requiere Santa Fe para tener hoy como herramienta mucho más útil, mucho más atinada a lo que tenemos que estar enfrentando en la provincia de Santa Fe. Ese proyecto no ha podido ser incorporado en la agenda para su tratamiento. Y aquí hay una responsabilidad directa de todas las fuerzas políticas, de los conductores de las bancadas, de todas las fuerzas políticas, muchos de los cuales tienen referentes importantes que después visitan la provincia de Santa Fe, la recorren, nos dicen cómo hacer, cómo trabajar, cómo resolverían. Lo primero que tienen que hacer es indicarle a sus legisladores de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Corrientes, de San Luis, de Tucumán, de la provincia que sea, que la Argentina tiene un serio problema en una parte de su territorio, que hoy nos toca Santa Fe, y que si no se actúa de esa manera, esto puede y va a propagarse a otros lugares. Entonces, desde allí, la comprensión de que esto no puede pasar en el territorio argentino, tiene que comprender a la política en su conjunto. Y quien venga a la provincia tiene que tener una respuesta para esto. Tiene que explicarnos a todos qué está haciendo de su parte. Después, seguramente, si alguien no acompaña, quedará en su exposición o en su argumentación de por qué no acompaña lo que la Argentina necesita para la justicia federal en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Le preguntaba si hay elementos. Usted ha viajado y hace, no hace mucho tiempo, supongo que se ha reunido con gente o lo viene haciendo sistemáticamente, cosas que además no, tal vez no trasciendan a la prensa, pero ¿hay última tecnología para esto, para hackear o darle jaque mate al delito del narcotráfico? Mire, no hay que ir tan lejos, María, y por eso cuando digo que Santa Fe tendría que haber tenido mucho tiempo antes equipamiento y tecnología disponible, y sobre todo por lo que ya teníamos que enfrentar hace varios años. Es tecnología que empezó a estar disponible con el uso de la tecnología, desde las videocámaras a todo lo que se ha ido sumando después, con drones, con los llamados celulares robustos, las cámaras que cada uno de los agentes puede ir llevando. Tecnología que empezó a disponer quizás Tigre en su momento, que todos fueron viendo con despliegue de cámaras, Capital Federal, que desplegó hace muchos años. Entonces hay tecnología en el mundo disponible y hay aplicación de esa tecnología en algunos lugares del país. Sin duda lo que estamos diseñando en la provincia de Santa Fe tiene que ver con eso. Las inversiones que se están realizando, el equipamiento que se ha ido comprando, con todas las dificultades que generó la pandemia en todos los procesos demorados por faltar elementos, por no estar funcionando tal o cual área, y a la que se le suma también algo donde no se es ajeno, las dificultades para la importación son para todos. Claro. Y los tiempos se alargan. Entonces, pero no tenemos que ir tan lejos. Sin duda la sofisticación y lo máximo en el desarrollo de tecnología se puede estar viendo en algunos despliegues que pueden tener alguna de las policías estaduales en Estados Unidos, lo que puede ser la tecnología de Israel, lo que puede ser Francia o España. De todos tenemos para poder ver o incorporar y qué serviría. Pero no hay que ir tan lejos, María. En la Argentina tenemos esto, y hago una expresión concreta, es el desarrollo de varios años atrás de otra fuerza política cuando tuvo que empezar a generar su propia fuerza policial, empezó con un proceso de estas características. No había ni hay que ir tan lejos. Dos cosas sobre esto, después vamos a otro tema, pero ayer conversando con quien además creo que se propone como candidata gobernadora por el socialismo, Clara García, dice que le gusta mirar los números y que observa que la emergencia en seguridad y el monto que disponía usted, creo, 3.000 y pico de millones, no fue utilizado. ¿Esto es así? Vamos a ser muy claro. Primero, estuvimos casi un año y medio sin ley de seguridad. Es como que
parece que en los últimos tiempos hubo una parte que no estuvimos en emergencia. La política no tuvo la mirada, la complacencia de acompañar una necesidad. Cada uno analizará las causas, si quiso poner palos en la rueda, si no quiso ayudar, si dimensionaba que no correspondía. Y después aparece una ley de emergencia donde no nos dan 3.000 millones más. De las partidas que había separan 3.000 millones. Los procesos a veces llevan su tiempo en la implementación. Quien está hoy al frente de cualquier instancia pública, municipal, provincial, tiene y ha pasado dificultades para cualquier proceso de compra, lidiar con proveedores, con el mantenimiento de los precios, de las ofertas que generan a veces tener que hacer un llamado, y ese llamado tiene oferentes muy caros, con lo que hay que desechar, volver a iniciar un proceso y llamarlo. Cualquier adjudicación de otra forma generaría, sin duda, vulnerar alguna de las normas. Son las dos cosas con las que se enfrentan en lo cotidiano, en el respeto de las normas establecidas. Para algunos, léanse, excesiva burocracia, lentitud, dificultades para entender el proceso, si quiere... Supongámosle a alguien que no sabe cómo hacer las cosas, sube todo si quiere, pero no hay que desapegarse de lo que dicen las normas. Uh-huh. Los recursos, cuando usted hace un llamado a licitación, los tiene que tener y los tiene reservados. Se vacía cuando se termina de pagar. ¿Y cuándo se termina de pagar? Cuando ese proveedor entregó la totalidad y el cumplimiento. Entonces, en un momento puede darse que usted ya tiene todo el dinero comprometido, pero no tiene todo el dinero pagado. No sé si nos entendemos, María. Sí, claro. Entonces, esta mirada que miro, tienen plata todavía, no la usaron toda, señor, pero esa plata está resguardada porque tiene una responsabilidad que cubrirse con un pago que tendrá que realizarse. Ojalá esas serían las dificultades de fondo. Está bien que se marque, que se exija para aún hacer mejor las cosas que podríamos estar haciendo bien. No es algo que me va a preocupar. Uh-huh. Lo que quiero y deseo es que cada uno, desde la experiencia vivida, desde lo que le tocó pasar, desde lo que sabe, desde lo que aprendió, desde lo que vio en otro lugar, de lo que cree que puede ser una mejora, lo ponga a disposición de la provincia de Santa Fe, uh-huh. Lo ponga a disposición de todos los vecinos, de todas las vecinas, porque es la única forma en la que vamos a poder estructurar un mayor conocimiento, información y actitud de la política, mostrando que puede trabajar unida frente a lo que hay que enfrentar. Una mejor coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, que tiene la responsabilidad de conducir la política criminal en la provincia de Santa Fe. La mejor coordinación entre la provincia y las fuerzas federales. Y un actor central, que es el territorio, que son los intendentes, que son los presidentes comunales. Bueno, eso, gobernador. Es clave, y eso es clave para cualquier proceso de seguridad en la provincia de Santa Fe. Ahí estoy leyendo esta mañana al intendente de Rosario con una fuerte crítica a la provincia, porque él sigue insistiendo, que dice que es increíble que no se aproveche, leo textual, lo que nosotros conocemos sobre la ciudad para planificar despliegue policial. No hay manera de sostener lo que sucede en la policía de Santa Fe, no hay una orientación clara sobre la seguridad en la provincia, no le tienen miedo ni a un patrullero. Todo aporte local nos va a tener siempre como aliado. Todo aporte local nos va a tener siempre escuchando y corrigiendo, y las mesas territoriales definen eso. Definen dónde se hacen los operativos, cómo se hacen los operativos, si seguramente ha surgido en los últimos días alguna situación que lleva a que el intendente entienda que tiene que haber un despliegue mejor en tal o en cual lugar, la mesa territorial lo debe corregir inmediatamente. Lo que tenemos es que aquí hay responsabilidades para ir llevando adelante el proceso de la seguridad, donde uno entiende hay una responsabilidad creciente e ineludible de las instancias locales. Y lo digo desde mi experiencia de ser intendente, de haber generado
una guardia urbana de prevención, de haber generado los mecanismos para que la ciudadanía tenga una instancia alternativa de confianza frente a cualquier delito, pidiendo y colaborando con la presencia, pero por sobre todo haciéndome cargo de todas las cosas que generan y ayudan a la prevención, la iluminación, la limpieza, el vínculo. Bueno, por eso el número de obras y el monto. Entonces, que anunció, ¿no, gobernador, el otro día? Es que ahí vemos, primero, si tengo una ciudad donde el intendente o una comuna, el presidente comunal, no corta los yuyos, no ilumina la ciudad, no se preocupa por el cuidado de las relaciones de convivencia que pueden ayudarnos en el día a día a no generar tensiones, sin duda hay una acción de prevención que no se está haciendo. Desde allí empieza una posibilidad de trabajo conjunto. Hay municipios con recursos, hay otros con necesidad de ayuda, y allí tal tiene que estar la provincia colaborando con cada una de estas acciones. La dimensión de lo que hay que mejorar en los barrios de Rosario, la dimensión de lo que hay que iluminar, intervenir en apertura de calles, intervenir en el mejoramiento del hábitat en muchos de los barrios con acciones de violencia, cómo mejorar las infraestructuras comunitarias, uno no la deja solo en manos de que Rosario pueda hacer con sus recursos lo que pueda. Allí estamos, y allí estamos para poner recursos. Y no ponemos recursos donde se nos ocurra, donde la acción conjunta de provincia y de municipio nos puedan permitir el mejor efecto y el mejor resultado. Creo que ese abordaje nos tiene que ir y permitiendo incluir mucha más gente, y generar niveles de convivencia mucho más aceptables, crecientes, y generando una expectativa diferente para correr al delito de esos lugares. Pero a esto, que es una mirada, si queremos, de trabajo conjunto en la acción de prevención, de mejora del hábitat, de convivencia, de mejora de la institución policial, con esto no alcanza. La otra gran parte es la que le hemos puesto desde el primer día la atención, porque sabíamos la dimensión de lo que enfrentábamos, que es el acompañar al que invierte, al que produce y al que trabaja. Generar empleo, generar oportunidades. Cada puerta que se abre a un trabajo, que se abre a una oportunidad, es una puerta que se le cierra al delito. Y allí estamos poniendo todo. Y algunos que no comprenden el abordaje, dice, bueno, pero es que habla de producción, se desentiende de todas las otras cosas. No nos desentendemos de todas las otras cosas. Las atacamos desde el esquema central del trabajo como ordenador de una sociedad. Los últimos informes tienen su retraso en las publicaciones del INDEC con respecto a la desocupación. Marcan en Rosario la desocupación más baja de los últimos 40 años, María. Sí, 40 años. En 40 años, con índices de desocupación superiores a los que hemos tenido, fuimos generando muchas de las condiciones que hoy nos generan violencia, que hoy hay que abordar en forma conjunta, y no es solamente con un abordaje policial, que tiene que mejorar, y mucho. La depuración de la fuerza, la incorporación de más agentes, de más tecnología, el acompañamiento firme, decisivo, al que tiene vocación de servicio y se mueve en los parámetros de la ley, siempre va a contar con nuestro acompañamiento. El que se aparta de eso dejó de ser policía. Esa estructuración es clave, ese acompañamiento al buen policía es clave, fundamentalmente porque es la parte en la que Santa Fe tiene que volver a sentirse orgullosa de su institución policial. Y el grueso va en ese camino. Hay que seguir corrigiendo cosas, sin duda, como en cualquier institución hay que seguir mejorando. Pero tener claro que la generación de empleo, el acompañamiento al sector productivo, a todos los sectores de servicios que han generado empleo, el vínculo de la tecnología generando acompañamiento sobre los sectores tradicionales y el surgimiento de nuevas empresas, la capacitación de los jóvenes, la incorporación de muchos de los jóvenes de estos barrios con distintos programas a que puedan conseguir su empleo, a que puedan generar su emprendimiento, es parte de la batalla cuerpo a cuerpo que hay que dar en cada uno de los barrios de Rosario. Dos o tres últimas preguntas, si usted me las responde cortito, le voy a agradecer. ¿Qué hacemos con la sequía?
las dificultades que está generando son muy fuertes, María. La amenaza de no contar con dos cosechas seguidas, la cosecha fina, la cosecha gruesa, no es algo habitual, no es algo a lo que estemos acostumbrados a enfrentar. Son recursos que faltan, son recursos que pueden faltar. Los del trigo ya faltan, se juntó la mitad del trigo en la provincia de Santa Fe, y las demoras de las lluvias están demorando, valga la redundancia, la siembra de la cosecha gruesa. Allí estamos con realmente con dificultades, dificultades que en algunos lugares nos está llevando ya la asistencia a pequeños productores, no solamente la asistencia en recursos para comprar forrajes, para comprar alimentos, sino también para el agua. Y esto es bueno que todos lo sepamos, porque nuestro enorme esfuerzo detrás de los acueductos en toda la provincia. Toda la franja oeste de la provincia de Santa Fe, desde el norte de nuestra provincia, allá en el departamento 9 de Julio hacia abajo, tiene un alto componente de sales, principalmente de arsénico. Con la sequía, esas napas que cada vez bajan se concentran mucho más en las sales, y esa agua genera la muerte de los animales. Claro. Con lo cual hay que estar acarreando, asistiendo a las distintas poblaciones y también suministrando para el consumo animal, con un despliegue que la provincia realiza junto a municipios, junto a comunas. En esta semana se han entregado equipamiento para cada uno de ellos para el acarreo precisamente de agua, y licitando obras que tienen que ver con la posibilidad de tener en este momento abastecida de agua potable a la población santafesina. Y estas son las inversiones claves a hacer, son las que estamos haciendo para fortalecer lo que decía antes en la generación de empleo. En Rosario, el acueducto de Gran Rosario, una deuda de muchísimos y muchísimos años que no se enfrentaba, el incremento y la duplicación de su planta potabilizadora, el gasoducto de Gran Rosario, otra obra de alto impacto, que cambia la forma de vivir. ¿Cuántos años que no crece la posibilidad de llevar agua potable a los barrios de Rosario? Porque no se hacían estas obras de fondo. No iba a abrirse una sola canilla más para que pueda haber salida de agua o que tengamos un nivel de presión en los barrios donde no lo hay. Y tampoco se iba a prender una nueva hornalla, porque nadie trabajaba en la infraestructura básica de gas. ¿Y qué eso genera? Inconvenientes que tenemos en el verano y cuando tenemos altas temperaturas, más allá de la inversión que hace la Empresa Provincial de Energía y que seguirá siendo, todos los últimos edificios en gran parte de Rosario están hechos en base al suministro eléctrico para todas sus instalaciones, y esto sin duda que sobrecarga el consumo. ¿Y eso por qué se ha hecho? Porque los arquitectos, los constructores no se dan cuenta que podrían aprovechar, porque no hay gas, porque no hay forma de traer más gas. Claro, entonces, claro. Porque faltó infraestructura. Y ahí es donde estamos trabajando. Y lo otro que le estamos sumando, no solamente la posibilidad del saneamiento con más agua potable a Rosario, a Gran Rosario, sino también el tratamiento de los líquidos cloacales, María. Claro, claro. Las dos grandes ciudades de la provincia vuelcan sin tratamiento al río. Y estamos hablando de 2022, empezando el 2023. Son obras de fondo en las que nos hemos metido, son obras de fondo que posibilitan que un intendente pueda desplegar en cada barrio la red domiciliaria de agua potable, la red domiciliaria de gas, que aborda una zona donde, en una región donde no solamente Rosario, sino las zonas aledañas pueden incorporar para el consumo de sus familias, pero también en el caso del gas para poder utilizarlo como un insumo para todos los sectores productivos. Bueno, la anteúltima, pero cortito. Fantino desdijo acompañar a Mirabella. No sé si alguna vez esto fue hablado. Hablo de su candidato a gobernador. Mirá, María, yo he sido siempre muy claro. Alejandro es alguien que conocemos hace mucho tiempo. Es de nuestra zona. Y creo que es alguien que siempre ha manifestado con total sinceridad su deseo en algún momento de ser candidato a gobernador. No
no ha sido su expresión de serlo ahora, ni mucho menos. De aquí que nadie va a negar las relaciones, la confianza que se tiene, pero ojalá algún día tome esa decisión, pero es una decisión pura de él. Creo que es alguien conocido, que hace esfuerzos y ha hecho muchos esfuerzos en mejorar su profesión, su formación, y uno tiene una mirada siempre de bienvenida a quien quiere enriquecer la política desde otro lugar. No la miro de que solamente la política es para los políticos, para los que militan diariamente. La sociedad tiene que expresarse, y si aparecen actores sociales con voluntad de sumar, de mejorar, de traer otra mirada, de enriquecerlo, bienvenidas sean siempre todos los que se acercan a lo que podemos estar más cercano compartiendo, los que se suman a otras fuerzas. Para mí es un aliciente, es siempre de una expresión de la sociedad que asume un compromiso difícil, duro, y fundamentalmente cuando se quiere hacer bien, bienvenido sea. ¿Alguna vez le pregunté, previo a que usted asuma, qué iba a pasar por su cabeza cuando le pusieran la banda de gobernador? Y recuerdo que hace mucho tiempo atrás usted me dijo que un poco el compromiso y la presencia de sus padres en el compromiso de lo por hacer. Cuando este año que va a comenzar usted deba poner la banda en otro gobernador, ¿qué va a sentir en ese momento? ¿Qué cree va a sentir sobre lo hecho? Seguramente va a ser la tranquilidad de la entrega total de lo que tengo puesto a disposición de la provincia. No me guardo nada, María. Y lo hago en el pleno convencimiento que mi tarea es entregar una provincia mucho mejor que la que recibí. Una provincia ordenada, una provincia que no pudimos arrancar pagando ni sueldos ni aguinaldos. Y es una provincia que hoy nos permite, administrándola y ordenándola, tener obras en toda la provincia y enfrentar y llevar adelante obras de infraestructura básica que se habían dejado de lado, que no se habían hecho. Por ejemplo, el gasoducto desde el 83 a 87, en la vuelta a la democracia, fue la última vez que la provincia de Santa Fe licitó una obra de gas. De esas obras estoy hablando. Haberle puesto toda la provincia para entregar una provincia mejor que la recibí. Y el deseo al que le ponga la banda, entregue después una provincia mucho mejor que la que recibe. Ese es el deseo, porque así crece una sociedad, así evoluciona. Y Santa Fe tiene todas las condiciones para ir mejorando periodo a periodo. Le agradezco la paciencia, los detalles de esta mañana distendida y el raconto que pudo usted hacer sobre lo hecho hasta acá y la visualización del año que le queda. Que tenga un muy buen 2023 en lo personal y en lo que tiene que ver con nuestra provincia, gobernador. Gracias María. Buen año para vos, para todo el equipo, para todos los rosarinos y todas las rosarinas. Muchísimas gracias por el esfuerzo cotidiano que cada uno hace. Tienen una hermosa ciudad. Tenemos un motor de la provincia en Rosario. Y ojalá podamos hacer todos los días lo mejor para que esa gran mayoría que le pone el cariño a la ciudad, el esfuerzo a producir, el compromiso con el trabajo, pueda vivir todos los días mejor. Gracias. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo. El gobernador Omar Perotti. Desde la ciudad de Rosario, transmite LT3, AM680. Cerealera y urbana como nuestra ciudad. Pensamos.